Y bebé, pues. ¿Ah? Dame la otra llave. Sí, papi, sí. Preparando la receta. Nunca te vas a poner las pilas, vos. Ya sabes que a esta hora vengo a comer. Mira, aquí está. ¿Cómo? No te ves el huevo. ¿Ah? Es que papi, solo eso. Ay, ¿qué quiere que me... buscaste, pues? No sé qué quiere que le dé entonces. Y quiero que ya sabes, yo tengo que comer bien porque mi cuerpo lo necesita. Y ahorita quiero que vayas a pedir hoy el dinero por la cubota. Ya, usted otra vez. Bueno, te vas a ir y me vale lo que estés pensando. Yo me voy a estar ahorita, no creas que voy a estar ahí diciendo que voy a hacer otra vez. ¿Por eso fue? Aquí es el pito, ve. Pero ahorita quieres que vaya. Ya te vas a ir a buscar ese pito. Yo te estoy diciendo que necesito eso para la cubierta. Vaya, entonces ya me voy a ir. Ven, que se vea, ve. Moverte. Muchacha, ¿qué querés? Qué bonita. Gracias. Mire, ¿y primera vez que ando usted por aquí? No, muchas veces he pasado. Pero mire, yo he pasado bastantes veces aquí y nunca la había mirado. No me habías mirado. Sí. Ni yo a vos. ¿Qué querés? Yo algo le quería decir, pero no sé cómo usted me lo vaya a tomar. Es que fíjese que yo aquí pidiendo dinero estoy. Bueno, no pidiendo, porque solo me lo va a dar si usted tiene voluntad. Es que mi papi quiere usted que no deje un subicio de tomar guaro y... ¿Y a mí qué me importa si tu papá, tu papi toma o qué? ¿Y a mí qué? Es que mire, ve, es que si yo no le llevo dinero, me da una porraciada. ¿Y eso te han dado? Mira, la verdad, a mí me da vergüenza. Imagínate vos cómo andas ahí. Solo de verte me da vergüenza. Y vos quitándole el pisto a la gente. Mira, trabajá. Aquí hay gente que da trabajo. Rebuscate. Qué barbaridad vos. Y solapándole el vicio a tu papá. Que te dé vergüenza, hombre. ¿Y vos por qué no te pruebas? Ay, papi, que viera que casi no pasó gente. Pero si a mí qué me importa, vos tenés que conseguir el pisto como de lugar. ¿Y qué? ¿Cuánto traes? Solo estas moneditas, mire. Sí, pues. ¿Y con eso ves? ¿Por esto pagaste todo el día ya? Pues ¿ah? Sí, ¿yo qué quiere que haga? ¿Qué quiere que haga? Tenés que conseguir. Pero no es mi culpa que no haya pasado mucha gente. Es mi culpa que no haya pasado mucha gente. No eran inútiles, sos. Ya ves qué haces en la casa, ve. No, 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 que la mujer... Yo, mi hija... No sirve para nada. Yo trato de entenderla, pero... Bueno,
no sirve. Te comprendo. Igual yo lo mismo pienso, de que la mujer no funciona. La mujer trae solo problemas. Mira, tuvieras un hijo, aquí estuvieras con nosotros tomando, ¿eh? Mira, Moncho, yo sé, si yo tuviera a mi hijo aquí, lo tuviera afuera. ¿Abrazado lo tuvieras ahí? Un hombrecito, pero esa niña, solo problemas. Solo problema. Te comprendo y te... Tenés toda la razón. ¿Para qué esa mujer? Mira, y dame un trago. Sí, tío. Pero no tenemos boca, ¿va? Ay, ¿qué boca? No, no somos de boca. Mira, yo te voy a decir, yo a esa niña yo ya no la quisiera tener ahí. Échatelo. Échala, mujer. Así que yo soy un varoncito, sí, pero esa... Juanita, Juanita. Papi, usted es más bolo, viene, ¿verdad? Bueno, ¿y a vos qué te importa, pues? ¿Ah? ¿Qué te importa vos? Ya tenés lista la comida. Papi, yo no hice comida. No, no has hecho comida y según vos yo de aire vivo, ¿ah? Pero el pisto que traía usted se lo di y usted en guaro quizás se lo gastó. Te estoy diciendo que no es tu problema. Mi vida me la vas a respetar porque yo de tu tata aquí yo mando y no estés con tanta carajada. Igualita tu nana saliste. A mi mamita no la esté metiendo en esto. Mira, me vas a decir que es lo que tengo que hacer hoy. No, papi, por favor, suelte. No me dices lo que tengo que hacer. Uy. ¿Te lanzaste, pues? ¿Te lanzaste? ¿Qué, pues? ¿Recibe la comida? Oh, Juana. 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 ¿No es así, pues? Juana. 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 ¿Qué te dice? Guana, ¿qué te dice, mía? Ya levantaste, dime algo, mi amor. Ya, mira que no tiene amor. Mira, levantaste. Mira, levantaste nada, por favor. Ya, Juanita. Ay, Juanita, por favor, mi amor. Perdóname, hijo. Yo no sé qué me pasó. ¿Verdad? Perdóname, mi amor. Ahora entiende por qué le decía yo, papi, no tome. Mi amor, desde que tu mamá murió, yo no he sabido qué hacer con mi vida y te he tratado mal. Pero yo te prometo, mi amor, que nunca más vuelvo a tomar una gota de alcohol. Te lo prometo por tu madrecita que está en el cielo. No lo vuelvo a hacer. Yo sé, papá, que usted lo va a lograr. Yo confío en usted, papá. Gracias, mi niña. Vaya, entonces ya me voy. Vaya, papi, que le vaya bien, vaya, entonces. Ahí regreso. Yo le preparo el almuerzo. Vaya, hoy, mi amor. Ahí regreso más tarde. Yo creo que hoy va a estar más fácil. Hoy salud, papi. Vaya, voy a traer una cosa de la tienda. Vaya.